Nos honra con su presencia el arzobispo don Constancio Miranda. Nos acompaña también el general de la Quinta Zona Militar, general de brigada diplomado de Estado Mayor Presidencial Federico Eduardo Solórzano Barragán, en representación del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Nos honra también con su presencia el licenciado José Rosas Aispuro, gobernador de Durango. Así como también nos acompaña Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, entre tantas y tantas personalidades, agradeciéndoles, por supuesto, el hoy estar aquí con nosotros en esta ocasión especial. Hoy, aquí, en esta Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, mejor conocida como la X, este testigo gigante que ve día a día el progreso de esta hermosa tierra, de este rincón del Estado Grande, de gente trabajadora, de gente luchona, de gente entregada a hacer cada día un mejor Juárez, un mejor México. Y bueno, pues justamente esta obra magnífica, obra de un gran chihuahuense también, esta escultura de acero en forma de X, que tiene una altura de 60 metros y se puede ver claramente desde ambos lados de la frontera. Justo a unos metros está la frontera con El Paso, Texas, con nuestros hermanos del Paso, Texas. Es una creación de Enrique Carvajal González, mejor conocido como Sebastián, el gran maestro Sebastián, orgullosamente chihuahuense también. Les damos de verdad la más cordial bienvenida a este evento histórico, como les decía, el día de hoy, que seremos testigos de este evento extraordinario. Un lugar extraordinario en esta cita para este evento extraordinario. Su servidor, Mario Arbizu, es un placer y un privilegio acompañarles esta tarde y, por supuesto, ser testigo también de este suceso maravilloso. A muchos años atrás tuve la oportunidad y bendición de ser el locutor institucional de la administración del licenciado Francisco Barrio Terrazas. Con el tiempo y los avatares del tiempo, bueno, pues en aquellos entonces ser amigo y compañero de Maru Galván como directora de salud y de conocer a María Eugenia Campos como dos jovencitos en aquel entonces. ¿Y quién nos diría que con el paso del tiempo nos encontraríamos en una cita aquí en Ciudad Juárez a unos minutos de su nombramiento oficial como gobernadora constitucional del estado de Chihuahua? Es de verdad un gran privilegio, es un honor para su servidor ser testigo de esto, estar aquí esta tarde, esta noche. Queremos agradecer también la presencia del licenciado Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Nos honra también con su presencia el licenciado Jesús Zambrano, coordinador de línea de las izquierdas. El licenciado Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bienvenido, Marco. Nos acompaña también el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura, en representación del ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos acompaña Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan. Querido Enrique, bienvenido. El presidente de mi municipio, será un gusto estrechar tu mano más adelante. Y también, pues nos honra con su presencia siempre grata, de Héctor Larios, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Siempre engalanando con su presencia, una mujer con una gran trayectoria, y de verdad que agasajo y privilegio que nos acompañe esta tarde, Josefina Vázquez Mota, senadora, bienvenida. Nos acompaña también el senador Julien Rementería del Puerto. Bienvenido también, senador, gracias. Nos acompaña también en esta tarde preciosa Javier Lozano Alarcón, un hombre con una trayectoria extraordinaria también. Javier, bienvenido.
Y bueno, no podría faltar una invitada especial también. Es recién electa presidenta municipal del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, Romina Contreras Carrasco. Romina, será un gusto también abrazarte más adelante, estrechar tu mano. Nos acompaña Benjamín Cermeño, coordinador general de Estados del Partido Acción Nacional. Así como también nos acompaña María Teresa Jiménez Esquivel. Es de verdad un privilegio tenerlos esta tarde en este evento especial, en este lugar maravilloso. Estamos a unos minutos de contar con la presencia de la maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa de este bellísimo estado, de nuestro estado, el Estado Grande. Un estado que ha marcado siempre una línea muy especial en los anales de la historia de México. Desde el viento que vino del norte y desde muchísimo más atrás, un estado boyante, un estado pujante, un estado de gente trabajadora, entregada, vencedores del desierto. Y bueno, pues esta gente preciosa que ha tenido bien tener por primera vez en su historia a una gobernadora, lo cual hoy celebramos, celebramos en grande, de verdad. Tenemos también la presencia de Alicia Keys, que viene en representación de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján. Alicia, bienvenida, es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche también. A todos y cada uno, no nos daré tiempo para poder anunciarlos a todos y presentarlos como se merecen, pero a todos de verdad, el más grande abrazo, el mayor de los recibimientos, la mayor de las gratitudes por estar esta tarde, esta noche aquí con nosotros. Como les comentaba, pues a los pies de esta figura imponente, de la X, como le dicen los habitantes de esta hermosa tierra, esta X monumental, reinando en esta Plaza de la Mexicanidad, esta obra extraordinaria de 60 metros de altura, con este ojo increíble de cristal que en su momento se diseñó para albergar un restaurante o un posible museo, una construcción gigantesca, enorme, proclamando su terruño, proclamando su dominio, como todo un mensaje de lucha, crecimiento, de unión, de cruce, de amalgama, de crisol, extraordinario. Estamos a escasos minutos de arrancar esta ceremonia oficial, por lo que les pedimos, por favor, que ocupen sus lugares. Tomen sus lugares si son tan amables, porque estamos a unos segundos ya de dar inicio. Bienvenidos sean todos a este evento especial, a esta transmisión especial. Les pedimos, por favor, a las personas que están cerca del podio principal, se sirvan a ocupar sus lugares. Por un tema de seguridad, estamos a unos segundos de dar inicio a esta ceremonia oficial. Les pedimos, por favor, que ocupen sus lugares. Les pedimos, ¿no?
Por favor, a las personas que están de pie, enfrente, cerca del escenario principal, les pedimos nuevamente, por favor, ocupen sus lugares. Es de suma importancia que ocupen, por favor, sus lugares. Les pedimos nuevamente, por favor, las personas que están de pie, frente al escenario principal, sírvanse a ocupar sus lugares, por favor. Estamos a unos segundos de comenzar. Estamos presenciando ahora cómo los diputados, miembros del Honorable Congreso Estatal, están subiendo a este escenario principal, ocupando sus lugares para tener esta sesión solemne, donde vendrá el juramento, el nombramiento oficial de María Eugenia Campos Galván como al fin gobernadora constitucional del estado de Chihuahua. Nos vemos bendecidos por esta brisa que calma un poquito las altas temperaturas. El día de ayer, en un ensayo general, de verdad, créanme, hacía un calor apabullante. Muy bien, pues cedo a continuación los micrófonos. Atendamos ahora esta sesión solemne del Honorable Congreso Estatal y cedo el micrófono al diputado Mario Vázquez Robles, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Muy buenas tardes, público en general, diputadas, diputados. Se abre esta sesión solemne del Congreso del Estado de Chihuahua. Saludamos respetuosamente a todas y todos quienes hoy nos honran con su presencia en esta sesión, con el propósito de verificar la existencia del quórum, solicito a la segunda secretaria, diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calza Díaz, pase lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, de conformidad con lo solicitado por el diputado presidente, procedo a nombrar a las y los diputados a fin de hacer el registro de su asistencia. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. Diputado Oscar Daniel Avitia Arellanes. Presente. Diputado Omar Bazán Flores. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Presente. Diputado Roberto Marcelino Carreón Huitrón. Presente. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Presente. Diputado Noel Chávez Velázquez. Presente. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Diputado Oscar David Oscar Castrejón Rivas. Presente. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Diputada Rosana Díaz Reyes. Diputado Edín Cuauhtémoc Estrada Sotelo. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputada Ilse América García Soto. Diputada Rosa Isela Martínez Díaz.
Diputado Saúl Mireles Corral. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz. Diputado Ismael Pérez Pavía. Diputada Diana Ivet Pareda Gutiérrez. Diputada María Antonieta Pérez Reyes. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, presente. Diputada Carla Yamilet Rivas Martínez. Diputada Ivonne Salazar Morales. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Diputada Adriana Terrazas Porras. Diputado Mario Humberto Vázquez Robles. Presente. Diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 30 de las 33 diputadas y diputados que integran la 67ª legislatura. Gracias, diputada secretaria. Por tanto, reunidos en la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, decretada recinto oficial del Poder Legislativo, se declara la existencia de quórum para la sesión solemne del día 8 de septiembre de 2021, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día para esta sesión solemne. Número 1, lista de presentes. Número 2, lectura del decreto número 1028/2021 del duodécimo periodo extraordinario de sesiones de la 66ª legislatura, por el cual se declara recinto oficial del Congreso del Estado la Plaza de la Mexicanidad. Número 3, nombramiento de la Comisión Especial de Cortesía que introducirá al recinto oficial a los ciudadanos doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal y representante personal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y a la licenciada María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa del Estado de Chihuahua para el periodo constitucional 2021-2027. 4. Honores a la bandera y entonación del himno nacional. 5. Lectura
lectura del decreto 1025/2021 de la 60ª Diputación Permanente, de la 2ª Diputación Permanente de la 66ª Legislatura, por medio de la cual se declara a la licenciada María Eugenia Campos Galván gobernadora electa del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Sexto, protesta de ley de la licenciada María Eugenia Campos Galván como gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua para el periodo 2021-2027. Séptima, participación del diputado Mario Humberto Vázquez Robles, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Octavo, intervención del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal. Noveno, mensaje de la licenciada María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Décimo, entonación del himno del Estado de Chihuahua. Décimo primero, clausura de la sesión. En Ciudad Juárez, Chihuahua, a 8 de septiembre de 2021. Solicito al primer secretario, diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, nombre a las y los diputados para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor, en contra o en abstención, e informe a esta presidencia del resultado obtenido. Por instrucciones de la presidencia, procedo a nombrar a las y los congresistas para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor, en contra o abstención respecto del contenido del orden del día. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. El de la voz, diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, a favor. Diputado Omar Bazán Flores. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Diputado Roberto Marcelino Carrión Huitrón. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Diputado Noel Chávez Velázquez. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Diputado David Óscar Castrejón Rivas. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Diputada Rosana Díaz Reyes. Diputado Edín Cuauhtémoc Estrada Sotelo. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputada Ilse América García Soto. Gracias. Diputada Rosa Isela Martínez Díaz. Diputado Saúl Mireles Corral. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz. Diputado Ismael Pérez Pavía. Gracias. Diputada Diana Ivette Pereda Gutiérrez. Diputada María Antonieta Pérez Reyes. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías. A favor. Diputada Carla Yamilet Rivas Martínez. Diputada Ivonne Salazar Morales. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino.
Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Diputada Adriana Terrazas Porras. Diputado Mario Humberto Vázquez Robles. A favor. Diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Informo a la presidencia que se han manifestado 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del orden del día. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. En tanto, se aprueba el orden del día para esta sesión solemne. Para dar cumplimiento al orden del día aprobado, solicito a la segunda secretaria, diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calza Díaz, se sirva a dar lectura en su parte relativa al decreto número 1028/21 del duodécimo periodo extraordinario emitido por la 66ª legislatura, por el que se declara recinto oficial del Poder Legislativo el lugar en donde nos encontramos. Con su permiso, diputado presidente, decreto número 1028/2021. La 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su duodécimo periodo extraordinario de sesiones dentro del tercer año del ejercicio constitucional, decreta, artículo único, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua declara recinto oficial del Poder Legislativo la Plaza de la Mexicanidad, ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar y Boulevard Juan Pablo II, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objeto de celebrar la sesión solemne que se efectuará el día 8 de septiembre del año 2021 a las 19:30 horas, en la cual rendirá protesta como gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, la ciudadana licenciada María Eugenia Campos Galván, para el periodo comprendido de septiembre del año 2021 al 7 de septiembre del año 2027, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de julio del año 2021. Presidenta, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, secretaria, diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, secretario, diputado Jesús Villarreal Macías. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. A continuación, me permito proponer al Pleno la integración de una comisión especial de cortesía que se encargará de recibir e introducir a este recinto a los ciudadanos, doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, representante personal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y a la licenciada María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa para el periodo del Estado de Chihuahua para el periodo constitucional 2021-2027. Para ello, propongo que la comisión aludida se integre por las y los diputados que integran la Junta de Coordinación Política. Si es de aprobarse la propuesta formulada por esta presidencia, favor de manifestarlo levantando la voz en señal de aprobación. Aprobado. Se aprueba la integración de la Comisión Especial de Cortesía y se solicita a sus integrantes procedan a cumplir con la encomienda. Se declara un breve receso.
Se reanuda la sesión. Damos la más cordial bienvenida a los ciudadanos, doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, quien acude en representación personal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenido. De igual manera, le damos la bienvenida al licenciado Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bienvenido. Y con mucho gusto también le damos la bienvenida a la licenciada María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa del Estado de Chihuahua, para el periodo constitucional 2021-2027. Agradecemos su presencia en esta sesión solemne del Honorable Congreso del Estado. A continuación, me permito agradecer la presencia al gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro, Francisco. Al gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango, José Rosa Saizpuru. Al gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo. Al gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Al presidente con licencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Antonio Cortés Mendoza. Al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva. Al secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, a Héctor Larios Córdoba. Al coordinador nacional de diputados locales del PAN y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México, Enrique Vargas del Villar. A la senadora de la República, Josefina Vázquez Mota. Al senador de la República, Julen Rementería del Puerto. Al ciudadano Javier Lozano Alarcón, ex senador de la República y ex secretario del Trabajo. A la ciudadana María Teresa Jiménez Esquivel, ex alcaldesa de Aguascalientes y diputada federal actual. A la ciudadana Romina Contreras Carrasco, presidente municipal electa de Huixquilucan, Estado de México. Al ciudadano Benjamín Cermeño, coordinador de Estado de Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Al arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckman. A continuación, procederemos a rendir honores
a nuestra enseña patria y a entonar el himno nacional, para lo cual solicito a las y los diputados, autoridades y demás personas que nos acompañan, nos pongamos de pie. Saludar. Ya. Firmes. Ya. Con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, en la selva está tiempo, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro. Tiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
Diputación permanente de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, dentro del tercer año de ejercicio constitucional, decreta, artículo primero, téngase por recibido el oficio número 467/2021, de fecha 15 de junio del año en curso, enviado por la consejera presidente provisional del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual adjunta la declaratoria de validez y constancia de mayoría y validez de la elección para la gobernatura en el proceso electoral local 2020-2021. Artículo segundo. En virtud de lo establecido por los artículos 37, párrafo quinto, y 82, fracción decimosegunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 182 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y de conformidad con la declaratoria de validez de la elección del día 6 de junio del 2021 y de la constancia de mayoría expedida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, la Diputación Permanente de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua declara a la ciudadana María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, para el periodo comprendido del 8 de septiembre de 2021 al 7 de septiembre de 2027. Artículo tercero. En consecuencia, la ciudadana María Eugenia Campos Galván prestará la protesta de ley como gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua ante este Honorable Congreso del Estado en la sesión solemne a celebrarse el próximo 8 de septiembre del presente año. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo segundo. Publíquese el presente decreto en los periódicos de mayor circulación del Estado. Artículo tercero. Hágase del conocimiento a los poderes de la Unión, a los poderes públicos de las entidades federativas y a los municipios del Estado de Chihuahua para los efectos legales que procedan. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 17 días del mes de junio del año 2021. Presidenta, diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Secretaria, diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, en funciones de secretaria, diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. ¿Podemos aplaudir? Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 64, fracción décimo sexta y 88 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, concedemos la palabra a la licenciada María Eugenia Campos Galván para que rinda su protesta de ley como gobernadora electa, como gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para el periodo 2021-2027. Solicito a las y los diputados, autoridades y demás personas que nos acompañan, se pongan de pie. Gracias, diputado presidente. Gracias a todos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar de manera leal y patrióticamente, mirando todo por el bien y prosperidad de la República y del Estado, el cargo de gobernadora del Estado de Chihuahua que el pueblo me ha conferido. La nación y el Estado os lo demanden. Aplausos. Así será. Gracias, presidente. Gracias. Pueden tomar sus lugares, por favor.
A continuación, haré el uso de la palabra en mi carácter de presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Le solicito a la primera vicepresidenta, sírvase suplirme en este espacio. Hoy es un día que quedará en la historia de Chihuahua. El 8 de septiembre de 2021 estará inscrito en el diario de debates del Congreso del Estado de Chihuahua que ha rendido protesta constitucional la maestra María Eugenia Campos Galván como la primera mujer gobernadora del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. También resulta histórico que esta sesión solemne se realice en la puerta de nuestro país, en la bella frontera Ciudad Juárez. Esta soberanía reconoce la circunstancia histórica en que las mujeres han sido discriminadas en algunos casos desde el poder, incluso desde las altas esferas del poder público. México y particularmente Chihuahua atraviesan una grave crisis de inseguridad, economía, servicios públicos y salud, agravados por la pandemia del COVID-19, que ha evidenciado la vulnerabilidad de nuestras instituciones. Pero para solucionar nuestras crisis es necesario entender que Chihuahua somos todas y todos, y juntos sí podemos salir adelante. Frente a este escenario, a esta situación, es necesario que las y los mexicanos, y particularmente los chihuahuenses, veamos por un mejor futuro por las nuevas generaciones, después de 11 años de latrocinio, de omisiones, de irresponsabilidades y descuido, hoy Chihuahua tiene una esperanza. Se acabó el tiempo de la confrontación estéril y el echar las culpas. Viene el trabajo, el desarrollo y los resultados que se lograrán, como ha sido ya demostrado por quien hoy toma protesta nuestra querida amiga Maru Campos, con los obreros, sector maquilador, maestros, estudiantes, empresarios, ganaderos, agricultores, medios de comunicación, con todas y todos. Estoy seguro que nuestra gobernadora Maru Campos construirá esa sinergia tan necesaria para conformar ese engranaje que hará que las cosas funcionen en Chihuahua siempre de la mano de la sociedad, sociedad y gobierno en la construcción del bien común. La división de poderes está sustentada en el respeto a las competencias y facultades que prevé la ley, pero también en la unidad para sacar adelante todas aquellas acciones que se emprendan para el bienestar de las y los chihuahuenses. Y para esto está dispuesta esta soberanía integrada en su diversidad política en el Estado y extiende la mano en los tiempos difíciles, en el trabajo coordinado y en los tiempos también en que habrá la cosecha de resultados. Muchas felicidades, gobernadora María Eugenia Campos Galván. Felicidades, Chihuahua, y enhorabuena.
Gracias, presidente. Gracias, diputado Mario Vázquez. A continuación, para desahogar el orden del día, cedo el espacio de la presidencia al diputado Mario Vázquez. Invito respetuosamente al doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, nos dirija unas palabras. Estimada gobernadora, me da mucho gusto tener la oportunidad de acompañarla en esta histórica ocasión para el estado de Chihuahua. Es un honor representar hoy al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien por mi conducto envía a usted y al pueblo chihuahuense un abrazo fraterno y los mejores deseos para su gobierno y esperando, como siempre, que este tenga todo el éxito. Una de las primeras cosas que aprendemos en la carrera de agronomía es que hace miles de años, en aquellas sociedades cazadoras y recolectoras, fueron las mujeres quienes, observando los ciclos de la naturaleza, aprendieron a domesticar plantas y animales. En justicia, ellas fueron las primeras agricultoras. Y desde entonces, las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos han sido fundamentales para la civilización. Sin embargo, ha sido hasta hace poco tiempo que tal importancia se ha reconocido y se ha apreciado. Aunque falta mucho por avanzar, su elección como la primera mujer que gobernará a Chihuahua, es un capítulo más en la historia de la lucha y tesón que muchas mujeres están escribiendo en favor de la equidad de género, que se expresa en todos los órdenes de la sociedad y desde luego en el sector público. Debemos congratularnos por ello. Usted gobernará además un estado cuyo extenso territorio, el mayor de nuestra República Federal, representa en sí mismo una gran complejidad con grandes desafíos y enormes oportunidades. Es además un estado fronterizo con la dinámica y la problemática que nuestra extensa relación con nuestro vecino le impone, desde las oportunidades que ofrecen los continuos flujos comerciales y de inversión, hasta los retos de compartir los recursos hídricos fluviales o regular el tránsito de migrantes hacia el norte. Sin duda, es complicado establecer el necesario equilibrio entre los legítimos intereses locales y los intereses nacionales que corresponden atender al gobierno federal. Pero sí existe un diálogo permanente entre el Estado y la Federación, siempre, siempre será más fácil encontrar soluciones compartidas evitando los conflictos. La madurez de la democracia mexicana nos demanda trabajar juntos desde la diversidad política para buscar consensos que trasciendan las posiciones ideológicas siempre respetables y así cumplir con una sociedad plural y con distintas necesidades y aspiraciones. Se trata de utilizar nuestras distintas convicciones para construir a partir de las convergencias y estoy seguro, señora gobernadora, que compartiremos el interés de servir a México y servir a Chihuahua. La gran transformación social a la que el gobierno del presidente López Obrador nos ha convocado requiere
que el Pacto Federal se renueve bajo una óptica distinta, con un trabajo coordinado de los diferentes órdenes de gobierno, escuchando la voz del pueblo, fortaleciendo sus derechos y erradicando privilegios a través de políticas públicas comunes que nos permitan disminuir la desigualdad y desterrar la pobreza. Como corresponde a la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, no puedo omitir mencionar la importancia que el sector agropecuario tiene para su estado y para el resto del país. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estamos convencidos del potencial que nuestro sector tiene para generar crecimiento económico, como lo ha demostrado durante la época y esta penosa pandemia que agobia al mundo y que también afecta a nuestro país. Es el único sector que ha mantenido un crecimiento positivo y gracias a ello no ha habido desabasto de alimentos que agrave aún más la situación. El presidente López Obrador lo ha dicho, es una exigencia de futuro establecer un modelo de desarrollo nuevo e incluyente que rescate al campo y a los campesinos, que los revalore como sector viable para la producción y como garante de la autosuficiencia alimentaria. Su estado contribuye con el 6.3% de la producción agrícola nacional y el 5.7% de la pecuaria. La aportación que hace el subsector agrícola en la entidad a valor de la producción nacional colabora con el destacado quinto lugar. Además, el valor de su producción agropecuaria ha mantenido un crecimiento constante desde hace más de una década. En Chihuahua ha habido y ha estado operando los programas prioritarios del sector y puedo compartirle, señora gobernadora, que al 31 de julio 61.184 productores se han visto beneficiados por el programa de producción para el bienestar y 1.146 por el programa de precios de garantía, y mientras que el programa de abasto rural ha beneficiado a 643.560 personas y el programa de abasto social de la leche a 79.000. Para finalizar, permítame utilizar sus palabras. Es gracias a las mujeres que pasaron adelante y que abrieron camino que hoy se logrará la primera gobernatura encabezada por una mujer, pero también por las que vienen atrás. Cada vez son sueños más grandes y mayores oportunidades. Yo creo, y se lo digo con mi mayor respeto, que no ha sido solamente su condición de mujer, sino también su talento, preparación y su trayectoria política lo que convenció a la mayoría de la ciudadanía chihuahuense para depositar en usted su confianza y su esperanza de paz y de bienestar. Seguramente usted estará a la altura de sus expectativas. En el año que celebramos la consumación de la independencia de México, recordamos la trascendencia que Chihuahua ha tenido en la construcción de un país más próspero, pero también más justo. Su historia y su gente demandan un mejor futuro para este querido estado. Sin duda, señora gobernadora, tocará a la sociedad chihuahuense hacer un balance día a día de su gobierno, pero tengo suficientes elementos para prever que este será muy positivo y hago votos porque así sea para Chihuahua y para México, porque se lo merecen. Muchas gracias. Gracias, señor secretario.
Acto seguido, se concede el uso de la palabra a la ciudadana licenciada María Eugenia Campos Galván para que nos dé un mensaje como gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Muy buenas noches a todos, estoy muy emocionada, gracias y quiero empezar bueno dándole la bienvenida y saludarlo al representante del gobierno federal, al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al doctor Víctor Manuel Villalobos, gracias doctor por compartir su experiencia y talento con nosotros. Ya se me hace que no voy a hablar de usted en el discurso porque ya hablamos todo, hicimos una gran sinergia, muchas gracias. Quiero saludar también a todas las diputadas y los diputados aquí presentes, al presidente del Honorable Congreso del Estado, al ingeniero Mario Humberto Vázquez Robles. Gracias, querido compañero y amigo de muchas batallas. Del mismo modo, agradezco la presencia del Poder Judicial del Estado, representado en su presidente, el licenciado Pablo Héctor González Villalobos. Gracias, magistrado presidente. Y a todos los magistrados que están aquí presentes, muchísimas gracias. De la misma forma, agradecer y saludar al general de brigada del Estado Mayor, Federico Solórzano Barragán, comandante de la Quinta Zona Militar. Muchísimas gracias. Además, recién bienvenido al Estado de Chihuahua hace 5 días, ¿verdad, general? Más o menos. Así como a toda la milicia aquí presente, gracias por estar aquí y gracias por apoyarnos en distintas labores en el municipio de Chihuahua y estoy segura en tareas posteriores en el Estado. Saludo a los representantes también del Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez y quiero darle la bienvenida con mucho cariño a nuestro arzobispo, don Constancio Miranda Weckman. Muchísimas gracias, don Constancio. Quiero saludar también al obispo de Ciudad Juárez, a Monseñor José Guadalupe Torres Campos. Gracias, qué sorpresa que nos acompañe, muy agradecida. Gracias. A los diputados federales y diputadas federales aquí presentes, así como a nuestros alcaldes y alcaldesas del Estado de Chihuahua. Y por aquí ubico a 2 grandes amigas, a Romy Contreras, recién electa alcaldesa de Huixquilucan en el Estado de México. Gracias, Romy, por la vuelta. Y a mi querida amiga Tere Jiménez, alcaldesa de Aguascalientes, reelecta también. Gracias a ambas. Y a mi amiga, hoy diputada federal de muchos años, Mariana Gómez del Campo Gursa. Gracias, Mariana. Quiero saludar, no veo, al alcalde Armando Cavada. Gracias, Armando, porque lo debo decir y lo voy a decir aquí en tu tierra. Fuimos colegas alcaldes durante 5 años y siempre hubo un trato de respeto, de caballerosidad de tu parte. Así que te agradezco mucho tu apoyo. De parte de ti, tu señor padre, don Arnoldo Cavada, muchas gracias. Y al alcalde electo, a Cruz Pérez Cuellar, gracias por recibirnos, alcalde. Estoy segura que vamos a trabajar muy juntos por Ciudad Juárez. Vamos a echarnos para adelante. Claro, gracias. Gracias por recibirnos también. A los gobernadores presentes, amigos de muchos años, de muchas batallas, mi querido amigo Francisco Domínguez Servién, Pancho Domínguez, gobernador constitucional del Estado de Querétaro, gracias, querido amigo. De la misma forma, al gobernador constitucional de Durango, a José Rosas Aispuro, gracias, Pepe. Al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, gracias Mauricio por venir desde Yucatán. Gracias también al gobernador constitucional de Michoacán, a Silvano Aureoles, gracias Silvano por acompañarnos. Me acompaña también y omitimos saludarlo,
el doctor Enrique de la Madrid Cordero. Gracias, Enrique, ¿dónde estás? Por acá. Enrique, un especialista en los temas municipalistas, gracias por acompañarnos esta noche. Y nos acompaña el senador Julen Rementería, coordinador de la Bancada de Acción Nacional en el Senado de la República, y nuestra querida amiga Josefina Vázquez Mota. Gracias, Josefina. Gracias. Tengo acá, por el otro lado, esa era la parte técnica, la parte política. Viene, gracias a don Jesús Zambrano, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Gracias, querido Chucho. A nuestro también querido presidente nacional del PAN, Héctor Larios Córdoba. Gracias, Héctor, porque además fue coordinador parlamentario de una servidora hace muchos años. Y a mi querido amigo y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con licencia, Marco Cortés Mendoza. Gracias, Marco. Gracias a todos. Estamos llenos de amigos el día de hoy. Bienvenidos. Quiero saludar también a la academia, a la sociedad civil organizada, al sector empresarial, con quienes vamos a caminar a lo largo de este nuevo gobierno con mucha confianza y con mucho entusiasmo. Quiero agradecer también a mis queridos amigos, a mi querida familia que está aquí, a mi querido equipo, y pues porque les digo, ellos son mis ángeles en la tierra, yo estoy segura que existen, y ustedes son mis ángeles en la tierra, y son mis compañeros leales en este viaje, en este camino para llegar a Ithaca. Quiero agradecerle a Dios también, a mis ángeles del cielo que se fueron hace tiempo, pero que fueron parte muy importante de mi vocación, de mi formación y de mi vida. Y gracias, por supuesto, a todos los chihuahuenses. Gracias a todos y cada uno de los chihuahuenses por su confianza y por su solidaridad. Pues estamos aquí en Ciudad Juárez. Gracias. Estamos aquí en Ciudad Juárez, en donde empieza la patria. Aquí compartimos casi la tercera parte de los límites con los Estados Unidos de América. Una de las fronteras más importantes de México, pero ¿saben qué? Ahí no se la gana nadie. Es la más bonita del país. Y aquí, justamente, en Ciudad Juárez, empezamos una nueva historia de Chihuahua. Decidí tomar protesta como gobernadora en esta frontera porque hay mucho que hacer por Ciudad Juárez de la mano con los juarenses y avanzar todos juntos como una sola familia que somos los chihuahuenses. Es una decisión de solidarizarnos con Juárez y de promover la unidad entre esta frontera con el resto del estado para terminar ya, por favor, con esos viejos mitos de separación de quienes tienen la fortuna de vivir aquí en Juárez con los del resto de la gran entidad que es Chihuahua. Aquí estamos en una de las puertas más importantes del país, donde se intercambian proyectos, nacionalidades, pero también se intercambian sueños. Iniciamos aquí nuestro gobierno porque aquí inicia Chihuahua y aquí inicia México. Y lo hacemos bajo la gran obra del escultor camarguense Sebastián, que nos recuerda aquel gran poema de Ricardo López Méndez cuando describía en una estrofa el significado de la X. México, creo en ti. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. Y esta enorme escultura nos sirve para no olvidar que el rezago y el abandono se pueden convertir en calvario. Eso es lo que debemos evitar. Ese reclamo permanente para tomar la responsabilidad para abatir las carencias, para incorporar todo nuestro esfuerzo diario a miles de mujeres que salen a trabajar desde la madrugada sorteando peligros y llevar el sustento a sus hijos, para honrar a miles de juarenses que sostienen gran parte de la economía del estado con la actividad de sus comercios y empresas, para trabajar de manera conjunta con los empresarios que arriesgan su capital y crean mejores condiciones de vida en esta franja binacional. Y en este monumento a la mexicanidad, justo
en una zona del Chamizal, que esta zona representó controversias internacionales y que ahora es símbolo de mestizaje, cultura y convivencia, es aquí. Es aquí que arrancamos una administración con grandes retos y dificultades, pero también con grandes proyectos, deseos de trabajar y sobre todo con una gran esperanza. La vecindad con Estados Unidos nos debe servir para trabajar de manera conjunta en la zona fronteriza, en desarrollar estrategias de blindaje en problemas comunes, así como desarrollar juntos labores de inteligencia para quitar el estigma de que las fronteras son lugares inseguros y posicionar su fuerza como polos de desarrollo económico. Juárez ha sido y sigue siendo el hogar de quienes vienen aquí, tienen aquí sus raíces y también otros, quienes han hecho sus vidas y quienes buscan pasar la frontera al vecino país, pero se quedaron en esta gran comunidad a pesar de los graves rezagos en servicios y obras. Ciudad Juárez se ha convertido en el más importante motor de la economía local y ahora es muy justo retribuir con ese desarrollo e infraestructura para esta enorme ciudad que es indudablemente una gran ventana a México. Iniciamos aquí nuestro gobierno por respeto y reconocimiento a miles de juarenses que se distinguen por su emprendimiento, por ser las bujías que cada día mueven industrias manufactureras, por su activismo económico y el mosaico de convivencia, no tan solo de nacionales, sino ahora también de hermanos de otros países. Quiero platicarles. Hace exactamente 65 años, don Luis H. Álvarez fue postulado por el PAN como candidato a gobernador de Chihuahua, cuando las condiciones, todos lo recordamos, cuando las condiciones de inequidad y falta de democracia no reconocían los triunfos de partidos diferentes al oficial de ese entonces. Por supuesto que no ganó don Luis H. Álvarez con las reglas de ese tiempo. Varios años después, en 1983, llegó a ser el primer alcalde panista de la capital del estado, triunfo que orgullosamente refrendamos después nosotros al ser electa una servidora como la primera alcaldesa, lograr la primera reelección y ahora la primera gobernadora por la voluntad de los chihuahuenses y la gran alianza con partidos políticos y agrupaciones civiles. Gracias. Don Luis H. Álvarez decía que para luchar se necesitaba tener esperanza, porque sin esa esperanza la lucha no se entiende ni mucho menos tiene sentido. Él decía, creer en algo, perseverar en conseguir los propósitos y objetivos de lo que uno cree, fue una de las consignas de este líder chihuahuense del cual nos sentimos profundamente orgullosos de haber seguido sus pasos y de lograr lo que le impidieron a él. Pero hoy podemos decirle en esta Plaza de la Mexicanidad a don Luis que gracias a él y gracias a ese legado de esperanza llegamos y estamos hoy aquí. Fue la esperanza que trajo a los chihuahuenses a tener la posibilidad de tener un gobierno distinto. El otro gran chihuahuense al que quiero referirme es a Manuel Gómez Morín, quien con una sonrisa en los labios llamaba mover las almas para juntos vencer el dolor que no viene de una fuente inevitable, sino el dolor que nos causamos unos a otros, el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para tener una nueva y mejor organización de las cosas humanas. En este gobierno que iniciamos, quiero ratificar claramente ante ustedes mis principios y convicciones de toda la vida. Concibo el quehacer político en su manifestación individual, social y del Estado, siempre, siempre subordinado a lograr el bien común. Estoy completamente convencida de que el bien común no es un concepto teórico o retórico, sino que ese
Ese es el quien debe diseñar la política pública clara que se convierte en bienes públicos que den respuesta verdadera a la sociedad a través de escuelas, a través de hospitales, a través de servicios públicos, a través de carreteras, a través de infraestructura para apoyar a productores industriales, para apoyar estancias infantiles, para proteger a nuestras mujeres y niños, para apoyar a personas de la tercera edad. Así pues, en este refrendo de mi convicción y de mis valores con ustedes y en este ejercicio de la buena política, debo comenzar con ustedes hablando de frente y con la verdad, como siempre lo he hecho. Todo esto se los diré el día de hoy y se los diré por única ocasión, solamente porque es indispensable saber en dónde está parado el estado de Chihuahua. No dedicaré, ni el equipo que tengo el honor que me acompañe, no dedicarán en el ejercicio del gobierno tiempo para lamentarnos de lo que no se hizo, ni alentarnos a obsesiones persecutorias. Las instituciones, la justicia y la historia pondrán en su lugar a quienes acaban de abandonar la administración. Y es mi deber decirles que hemos sido engañados. Sabíamos que estábamos mal, pero la situación de quiebra en la que nos entregan el Estado es mucho peor de la que siempre nos dijeron. Si bien la deuda de largo plazo no creció en los últimos años, el gobierno saliente, por ejemplo, en una licitación que solo duró 6 días hábiles, y que además inhibió la participación de varios de los bancos más importantes en nuestro país, porque obviamente tenían poco tiempo para participar en una licitación tan corta, decidió intercambiar las tasas de la deuda, ocasionando entonces que hoy en día estemos pagando una tasa de casi el 2% por arriba de lo que deberíamos, lo que significa un costo adicional para los chihuahuenses de 610 millones de pesos al año. Además, constantemente pidieron por adelantado las participaciones federales, gastándose indebidamente 1.800 millones de pesos que correspondían a la administración que hoy inicia. Sin autorización del Congreso, no ellos, los pasados, retiraron del Fondo de Reserva de la Bursatilización Carretera 800 millones de pesos y se comprometieron, claro, a pagar, pero que la nueva administración los repondría en febrero del 2022. Podemos afirmar que el gobierno de Corral vivió de créditos a corto plazo y cuando por ley ya no se pudo endeudar más, empezó a sobrevivir de fiado. Todo esto, creo, lo hizo para mantener un gran espejismo de estabilidad. Siempre nos dijo que íbamos bien, salvo la deuda que nos habían heredado, cuando realmente el gobierno sobrevivía de deuda como si una familia solventara sus necesidades básicas primero a base de tarjetas de crédito y después de fiado. Los números hablan por sí solos. En los primeros 4 años de su administración, los pasivos totales de la entidad crecieron en 11 mil millones de pesos. Y ya por último, no diré más, el gobierno presentó ante el Congreso del Estado en forma continua y creciente presupuestos deficitarios. Este gasto, además de ser mayor que los ingresos, fue terriblemente desordenado. Pues imagínense ustedes que solo el 30% de ese gasto era ejercido por la Secretaría de Hacienda, mientras el otro 70% era ejecutado por organismos descentralizados, sin controles de gastos debidos. Y además, de ese 70% que no se fiscalizaba, el 60% fueron adquisiciones gubernamentales que fueron hechas
a través de adjudicaciones directas. Todo esto debidamente fundado y documentado en papelería que tenemos de pues, las fuentes oficiales. Datos, todos estos parecen indicar que el combate a la corrupción fue en realidad solo un discurso detrás del que se trataron de ocultar las omisiones y la inmovilidad en la que cayó un gobierno del Estado. Y es cierto, es muy cierto que se recibió una gran deuda de parte del anterior gobernador Aloy Saliente. Pero tampoco se hizo nada para cambiar de fondo la realidad ni para remediarlo. ¿Y saben qué? Sí duele. Duele mucho el engaño. Duele mucho el engaño del gobernante. Pero más que doler por ese engaño, lo que duele es el costo que significa no haber hecho. El no haber hecho en programas y proyectos para el Estado. Duele porque son obras que se quedaron tiradas aquí en Ciudad Juárez y en otras partes del Estado. Duele porque es el costo de haber dejado que más de 100 millones de pesos invertidos en medicinas se caducaran desde el año 2019 y que el mismo gobierno del Estado lo sometiera a proceso de destrucción. Duele. Duele el engaño, duele la omisión, duele el costo de no hacer, pero hoy vengo aquí con ustedes para decirle, el día de hoy le damos vuelta a la página. Para los chihuahuenses de bien, es momento de ver hacia adelante. Es momento de ver hacia adelante y por eso quiero decirle a todos los chihuahuenses, hoy Chihuahua tiene gobernadora. Hoy Chihuahua tiene una gobernadora conocedora de la compleja situación en la que se encuentra nuestro estado. Y quiero decirles que estoy aquí para poner orden en la casa. No me voy a doblegar ni a cansar, no me voy a dejar vencer. Chihuahua tiene ya una gobernadora consciente de que fue elegida para tomar decisiones difíciles en momentos difíciles y que nada le ha sido otorgado fácilmente en la vida, que sabe enfrentar los retos, que seguiremos sin vencernos ni doblarnos. Y así lo seguiré haciendo para brindar la certidumbre que merece todo chihuahuense. Aquí, ante el Congreso del Estado, me comprometo a que esta grave situación no se vuelva a repetir. Nuestro gobierno no va a ser ni irresponsable ni tampoco displicente. El dinero de la hacienda pública es dinero de los chihuahuenses, es dinero que nos han dado en un mandato claro y preciso de administrarlos con honestidad, de administrarlo con transparencia y eficiencia para mejorar sus vidas, porque es dinero que les cuesta mucho trabajo ganar todos los días para ponerlo en manos de un gobierno federal, estatal y municipal. Por eso, este gobierno tendrá 10 líneas de acción sólidas y claras que regirán la hacienda pública y nos permitirán hacer con toda dignidad frente a este caos financiero. Primero, a más tardar en 3 años de gobierno del Estado de Chihuahua, se tendrá un balance presupuestal sostenible, es decir, cero déficit. Segundo, disminuiremos la dependencia de los créditos de corto plazo, no más abuso de la tarjeta de crédito. Tercero, pondremos en marcha un agresivo programa de ajuste presupuestal en todas las dependencias y unidades administrativas de gobierno del Estado. Dada la importancia y necesidad de llevar a cabo justamente ese proceso de ajuste, hace unas semanas envié a esta soberanía una iniciativa de reforma que, entre otras cosas, fortalece las facultades de la Secretaría de Hacienda en materia de presupuesto
gasto y disciplina financiera, las cuales ya fueron publicadas el sábado pasado y le agradezco mucho a esta soberanía por haberlo hecho. Gracias al Congreso del Estado. Cuarto, uno de los más grandes retos es el déficit en materia de pensiones. Heredamos un sistema de pensiones con un enorme faltante actuarial y presupuestario, por lo cual buscaremos hacer adecuaciones que garanticen la operación y disminuyan el déficit. Quinto, ante la más baja inversión histórica en nuestro estado, en la historia contemporánea, pues, de México, del Estado, promoveremos activamente la inversión pública y la inversión privada. Sexto, trabajaremos de cerca con organismos multilaterales para beneficiarnos de su asistencia técnica y también accederemos a sus esquemas de financiamiento. Séptimo, actuaremos con profesionalismo, capacidad técnica y transparencia para que nuestros financiamientos tengan las mejores condiciones del mercado. Revisaremos las ya existentes con particular énfasis para no repetir los errores cometidos y conseguiremos mejores términos para la deuda bursátil, esa deuda bursátil que se financió con ingresos por peaje carretero. Octavo, llevaremos una mejor regulación de los ingresos propios para asegurar su control y aprovechamiento con una nueva ley estatal de derechos. Noveno, llevaremos a cabo una gestión activa del federalismo hacendario y sacaremos el mayor provecho de las fórmulas y los fondos federales. Décimo, eso lo escuchamos bien, ¿verdad? Sacaremos mucha utilidad de los fondos federales. Prometido. Décimo, crearemos un consejo hacendario. Chihuahua merece que los mejores expertos en finanzas públicas, recaudación y pensiones estén cerca de nosotros. Este consejo va a orientar tanto al secretario de Hacienda como a la gobernadora para el mejor diseño e implementación de las políticas públicas hacendarias y para sobre todo sociabilizar cómo va caminando el tema financiero para todos los chihuahuenses. También somos la entidad con mayor deuda per cápita del país. Los pasivos han crecido sin control y en los últimos 5 años el gobierno ha operado con presupuestos deficitarios. En síntesis, recibimos un gobierno al borde de la insolvencia. La magnitud de los problemas son enormes y muchos de ellos no se podrán resolver en el corto plazo, pero eso yo sé que a los chihuahuenses no nos va a desanimar. No escatimaremos esfuerzo alguno para alcanzar ese objetivo. Con este recurso haremos un gobierno humanista y vamos a atender todas las esferas del desarrollo humano, pero de forma específica, porque son las prioridades de los chihuahuenses, atenderemos 3 temas torales. El primero, salud, con cobertura y acceso médico para los chihuahuenses, de manera que cuenten con abastecimiento de medicamento y atención oportuna. Segundo, desarrollo económico. De la mano con nuestro querido sector productivo, vamos a impulsar como nunca el desarrollo de nuestra economía, dándole empuje a nuestras principales vocaciones y posicionando a nuestro estado en los primeros lugares nacionales de desarrollo económico, porque es ahí donde debe estar Chihuahua. Y hoy no vamos a desaprovechar más las oportunidades que tenemos. Tercero, seguridad. Vamos a dignificar la labor de nuestros cuerpos policiales y vamos a coordinar esfuerzos con los mandos municipales y federales en una mejor estrategia. Además, invertiremos asertivamente en la instalación de esta tecnología de vigilancia e inteligencia que ustedes conocen digital, la plataforma Centinela Chihuahua. Y aquí quiero enviar un mensaje justamente muy claro a los generadores de violencia. A partir de hoy, se encontrarán con un Estado fuerte,
un Estado que siempre protegerá la vida y la paz de los chihuahuenses. Vamos a recuperar la paz en el Estado. Juntos sí podemos hacer de Chihuahua el Estado más seguro del norte del país. Juntos sí podemos. A la Fiscalía General del Estado, lo exhorto a la Procuración de Justicia Efectiva y Universal. No para perseguir fobias personales de nadie, sino para recordar que nuestra misión está en garantizar la paz y la certidumbre a todas aquellas personas que han sido lastimadas por el delito. Fíjense nada más que actualmente el 99% de los casos se evaden de la acción de la justicia y solamente el 1% es sujeto de sanción. Y eso tiene que cambiar. Juntos vamos a ir acabando con la impunidad. Y por cierto, hablando de este tema y de nuestros vecinos, quiero dejar algo muy claro, hablando de la Fiscalía General del Estado. Mi gobierno dará continuidad a las investigaciones contra el exgobernador César Duarte, siguiendo el debido proceso para asegurar una investigación apegada a la ley. Y quiero decirle a todo Chihuahua y a todo el país de una vez por todas, en el caso Duarte, ni perdón ni olvido. Por supuesto que no. Y ya cerramos también esa página, ¿verdad? Y nos ponemos a trabajar. Quiero hablarle a las mujeres de todo el estado, les digo, los feminicidios en nuestro estado son una realidad lacerante que debe avergonzarnos, pero también nos debe mover urgentemente a actuar con justicia y dignidad por el rezago y la indolencia que ha caracterizado su poca atención. Para reducir los índices de esa epidemia de violencia, que es una epidemia de violencia de género y familiar generada desde los mismos hogares, la estrategia va a ser la prevención para detectar la violencia desde su origen. Soy mujer y defenderé a las mujeres que sean violentadas por cualquier vía, ya sea física, psicológica, política o laboralmente. Porque nadie puede defender mejor a las mujeres que una mujer. Y otra realidad que debemos atender con mucha atención es la de nuestros hermanos migrantes, especialmente nuestros más pequeños. Es doloroso ver que se ha fallado en proteger a niñas y niños que viven en el drama de estar solos y lejos de sus padres y de su tierra, sin entender de fronteras, ni de odios, ni de adversidad económica. Por eso, hemos hecho el compromiso con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Subsecretaría de Derechos Humanos Federal para renovar los albergues para niños deportados aquí en Ciudad Juárez, ya apuntó acá el alcalde de Juárez, y para ampliar los refugios para mujeres violentadas aquí en Ciudad Juárez y por supuesto que en todo el estado. Y claro, vienen de vuelta a la entidad las estancias infantiles. Quiero de nuevo agradecer al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, gracias al doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Te quiero decir de nuevo que eres muy bienvenido en este estado de Chihuahua y que ojalá podamos más adelante recorrer juntos el estado y estas zonas que han sido particularmente abatidas por muchas situaciones. Te quiero decir, tú lo sabes, no teníamos el gusto de conocernos. Te quiero decir que Chihuahua es una tierra con una vocación histórica al sector agropecuario. Hoy esa vocación, tú lo dijiste hace rato, se ve tremendamente amenazada por la eliminación de fideicomisos, de fondos, por la extracción de agua y por la sequía. Por eso hoy este Estado grande te pide tu apoyo y que no lo dejes, tu apoyo y el del gobierno federal. Te queremos pedir que incorpores a los productores del Estado al programa de crédito ganadero para recuperar el hato que disminuyeron por la sequía. Así también queremos pedirte, ya lo platicamos, la tecnificación, apoyo para la tecnificación de sistemas de riego y la eficacia del uso del agua.
Te pido incluir, te pedimos incluir el programa de fertilizantes y el seguimiento de las campañas sanitarias y acciones que nos permitan eliminar a las zonas no acreditadas para la exportación. Chihuahua es una tierra de gente que durante siglos y con sus manos le ha arrancado abundancia a la precariedad, a esta precariedad tan fuerte del desierto. Y con ese trabajo han sembrado el alimento que millones de mexicanos han puesto en su mesa durante décadas. Del gobierno federal, secretario, solo esperamos reciprocidad con los chihuahuenses, no más. Este gobierno y los chihuahuenses se encargarán de ponerle orden a la casa. Que el gobierno de la República tenga a Chihuahua como caso de éxito en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción, en materia de honestidad, así como lo hicimos en el municipio de Chihuahua. Y por otro lado, señor secretario, te pido que a través tuyo, el señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, reciba nuestro compromiso y nuestra petición para sumar esfuerzos y enfrentar la causa que nos une más profundamente como mexicanos, que es la pobreza, las necesidades de quienes menos tienen, específicamente aquí en Ciudad Juárez y en la Sierra Tarahumara. Y estoy segura, señor secretario, que contaremos con el apoyo del presidente para mejorar la vida de nuestros hermanos más desfavorecidos. Sin duda, el actual es un panorama inédito que pareciera conformar todo esto una tormenta perfecta. Pero déjenme recuerdo lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco dice que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Entonces, me resultan imposibles dos cosas. Primero, permanecer quietos. Y segundo, movernos sin rumbo. Ni lo uno, ni lo otro. No es mi forma de trabajo, ni es la forma de trabajo de los chihuahuenses. Y más, con la responsabilidad delegada por miles de chihuahuenses que desean salir de un letargo de inactividad y de estancamiento. Hoy estamos aquí para darle vuelta a la página del devenir de Chihuahua, para ser fuertes de nuevo ante la adversidad. Esta es la oportunidad que nos da la vida y los chihuahuenses le dan a una servidora para retomar de nuevo el Chihuahua grande, el Chihuahua pujante, el Chihuahua activo, el Chihuahua emprendedor, el Chihuahua vigoroso. Tengo el ánimo, tengo la actitud y tengo la fuerza para encabezar esta lucha con un equipo capaz, profesional y honesto, un equipo trabajador que sepa administrar sus fuerzas y los recursos de los chihuahuenses. Recorrí el estado y pude palpar las necesidades y dolencias de los chihuahuenses de todas las edades y en todas las circunstancias. Aquel ejemplo de Martín, un hombre de 63 años que tiene sus manos agrietadas por el trabajo y su piel quemada por el sol. Un hombre que con su esfuerzo ha trabajado el campo y que todavía no ha recibido el pago del frijol desde el año 2007. O el caso de Sonia, una madre juarense que ve a sus hijos jugar descalzos en la tierra y en las piedras de su colonia y ve jugar a sus niños sin preocupación. Y los ve jugar sin preocupación porque esos niños ni siquiera saben que existe otra forma de vivir, que existe otra oportunidad. Pero Sonia, la madre, sí lo sabe. Y ella vive llena de frustración y de angustia por no entender cómo es que trabajando 12 horas en la maquila no puede brindarles esa otra opción. Pero ¿saben qué? Tanto Martín y Sonia dejaron en una servidora y muchas historias de vidas más en todo el estado, dejaron en nosotros un sentir en el corazón, un sentir vibrante de que aún hay confianza y hay esperanza, de que Martín y Sonia creen todavía en lo más profundo de ellos
que todavía pueden tener un buen gobierno y los chihuahuenses solidarizarse y sumarse para resolver estos problemas. Así como Sonny Martín, siguen caminando con la ilusión palpitante de encontrar una mano amiga en su gobierno o en la comunidad, a pesar de tantas penurias y a pesar de tanto abandono, así es como una servidora quiere seguir caminando a pesar de esas penurias y el abandono. Por eso hoy les digo, queridos chihuahuenses, es hora de poner manos a la obra, de remangarnos la camisa, de ir a los lugares donde está el dolor de los chihuahuenses y dotar de alma y espíritu a la política, como lo dijo Manuel Gómez Morín, y evitar el dolor que podemos evitar. Hoy llamo a todos los chihuahuenses de todas las regiones, de todas las ideologías, de todas las condiciones. Somos el Estado grande de México y debemos de estar hermanados de norte a sur, de Juárez a Parral, de Ojinaga a Madera, de Delicias a Cuauhtémoc, de Camargo a Guerrero y todos, absolutamente todos, emprender juntos el rescate de nuestra querida tierra. Basta de confrontaciones, basta de divisiones. Este es el momento de unirnos, no en torno al proyecto de una persona o de un partido político, sino en torno a nuestro gran fin, que es Chihuahua. En este estado, lo saben muy bien, empezó la lucha por el municipalismo. Aquí se gestaron las grandes luchas del país. Chihuahua fue sede de los tres poderes en varias ocasiones de nuestra historia. Fuimos el primer estado en tener un sistema financiero y bancario robusto. Fuimos referentes al ser exponentes en la vocación minera y ser parte de la Ruta de la Plata. Y claro, somos históricamente reconocidos por ser los vencedores del desierto. Los vencedores del desierto. No me digan que no podemos darle carpetazo a 11 de los 11 años más oscura de nuestra historia en el gobierno. Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Chihuahua. Hoy comienza una nueva historia, una historia en que la unidad dejó de ser un discurso y se transformó en una forma de gobernanza, una nueva forma de hacer gobierno, un gobierno siempre cercano y de resultados para la sociedad. Yo los invito a que me acompañen y que al cabo de 6 años nos sintamos profundamente orgullosos de lo logrado por nuestra querida entidad. Dios los bendiga, muchísimas gracias y ¡que viva Juárez! ¡Vivan los 67 municipios del estado! ¡Vivan los chihuahuenses! ¡Y que viva Chihuahua! ¡Gracias! ¡Gracias, Chihuahua! Licenciada María Eugenia Campos Galván, el Honorable Congreso del Estado, en representación de la ciudadanía chihuahuense, ha recibido su protesta como gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. El día de hoy es un día histórico para nuestro Estado, por ser la primera vez que una mujer ocupa tan alta investidura. El pueblo de Chihuahua le ha conferido esta gran responsabilidad
Estamos seguros que su actuar estará apegado a derecho y que sus acciones la realizará bajo los principios de imparcialidad y legalidad, velando siempre por el bienestar de nuestra sociedad. Muchas felicidades. Aplausos. Muchas gracias. Solicito a todas y todos los presentes nos pongamos de pie para proceder a entonar el himno de nuestro estado. Amados, heredamos su sangre guerrera y también sus ideales sagrados. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman orgullosos su honor y gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Destacamos la participación del tenor Francisco Hernández Grado, quien interpretó el himno del estado de Chihuahua. Aplausos, por favor. Agradecemos a los ciudadanos, doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, al licenciado Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y a la licenciada María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, por su presencia en esta sesión. De igual manera, muchas gracias a las autoridades y demás personas que nos honraron con su presencia. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día de la sesión solemne de hoy, 8 de septiembre de 2021, se cita para la próxima sesión del Congreso, que se celebrará el día 14 de septiembre del año en curso, a las 11 horas de manera presencial en el recinto oficial del Poder Legislativo a efecto de realizar la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de esta legislatura. Siendo las 21 horas con 23 minutos de este día 8 de septiembre del año 2021, se levanta la sesión. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Diputado presidente, diputado.
distinguidos miembros de este honorable Congreso Estatal, queridos invitados especiales, querida gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, les pido por favor que permanezcan en sus lugares. Esta ceremonia aún no termina del todo. Y vamos a disfrutar de un pequeño video que se ha preparado para esta extraordinaria ocasión. Adelante. Corren video largo, ya. Muy bien. Excelente. ¿Cuánto nos tardamos? Corre video fuerte. Es que no lo estudiamos, estamos con el nervio de. Empieza un tiempo nuevo. Un tiempo que nos exige poner en orden nuestra casa, nuestro hogar, Chihuahua. No podemos ignorar la realidad. Tenemos que hablar con la verdad por delante. Así somos en Chihuahua. Por años hemos vivido en una casa abandonada, olvidada. Lo hemos sentido en carne propia. Hoy, los que se van nos dejan prácticamente en quiebra. Pero esta etapa llegó a su fin. Se acabó. Juntos, sí podemos cambiar la historia y estamos dispuestos a hacerlo por nuestros hijos, por nuestras familias y por nuestro futuro. Las nuevas generaciones no tienen por qué seguir esperando tiempos mejores. Juntos los vamos a hacer realidad. Con finanzas sanas y transparentes, juntos sí podemos desde hoy invertir cada peso en prevenir y cuidar la salud de todos. Contar con los medicamentos que tanto necesitamos y tener acceso a los servicios de salud que merecemos. Juntos sí podemos cuidar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de todos. Enfrentar con fuerza la violencia familiar y contra las mujeres, combatir la impunidad y lograr un estado en paz. Juntos sí podemos generar las condiciones para atraer inversión y hacer que los negocios que hoy tenemos, las pequeñas y grandes empresas, nuestro campo y la industria crezcan, que generen los empleos y las oportunidades para cumplir los sueños de todos. Juntos sí podemos invertir en obras que realmente necesitamos y que sí nos sirvan. Agua para todos, agua para nuestro campo, para la industria. Obras que nos lleven por mejores caminos, que nos acerquen y que nos ayuden a estar mejor conectados. Juntos sí podemos, con esperanza, unidad y compromiso, sacar adelante a nuestro estado. Juntos sí podemos darle vuelta a la página de años de abandono y olvido, porque así somos en todo Chihuahua. Nos crecemos ante las dificultades y somos ejemplo de coraje, solidaridad y heroísmo. Trabajando de sol a sol, codo con codo, con amor por nuestra familia y nuestra tierra, juntos sí podemos. Chihuahua, Gobierno del Estado, juntos sí podemos. Les pedimos nos auxilien siguiendo en sus lugares, en sus posiciones, porque vamos a ser testigos ahora de parte de la, ahora sí, ciudadana gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cómo tomará protesta de su gabinete estatal. Adelante, gobernadora. Nos ayuda mucho si siguen en sus lugares, por favor, si dan espacio. Les pedimos que regresen a sus lugares, por favor, para que los miembros de este gabinete puedan estar en su lugar para esta toma de protesta. Les pedimos, por favor, que ocupen sus lugares. Esta ceremonia aún no termina, para ser testigos de esta toma de protesta del nuevo gabinete estatal. Si son tan amables y nos ayudan, por favor, ocupando sus lugares para ser testigos de esta toma de protesta, de esta nueva responsabilidad que hoy abre nuevos horizontes
a Chihuahua, esperanza, bríos renovados. Seamos testigos, pues. Muchas gracias. Te veía entre la luz y no sabía si era. A los miembros del gabinete, gracias. Por favor. Gracias. Gracias, nos vemos pronto. Mono. Ocupen sus lugares, por favor, si son tan amables, para esta toma de protesta. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Carlos, nos escribimos. ¡Hey! Gracias. Les pedimos nuevamente, por favor, se sirvan ocupar sus lugares. A los miembros del gabinete, que ocupen sus lugares respectivos para este momento también, si son tan amables. En esta noche especial, en esta noche donde hemos sido testigos de este nombramiento oficial como gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, de la maestra María Eugenia Campos Galván, en este escenario imponente, extraordinario, así como lo es extraordinario este momento donde Chihuahua por primera vez en su historia tiene una mujer a cargo de la gubernatura. Una encomienda especial a la altura de los tiempos, una encomienda especial a la altura de los retos que tiene hoy Chihuahua, con todas sus grandes comunidades, Ciudad Juárez, Delicias, Ciudad Cuauhtémoc, Casas Grandes, Parral, Jiménez, Camargo, todas las regiones del estado, con todos los retos por delante. Hoy se empieza a escribir una nueva historia, y justo para escribir una nueva historia se necesita este nuevo equipo, este equipo de personas decididas, este equipo de personas con pasión de servicio, con vocación de servicio, para poder llevar a cabo las metas que la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se ha trazado desde ya para poner en alto el nombre de Chihuahua. ¿Listos todos? Gracias. Los nuevos funcionarios. ¿Listos a sacrificar 6 años de su vida, horas de ociosidad, recreatividad, de vida familiar? ¿De verdad? ¿Diversión? Gracias, gracias a estos funcionarios que acompañarán a una servidora. Gracias por su convicción, gracias por su amor al estado de Chihuahua, gracias por su lealtad no a una servidora, sino a los chihuahuenses. Yo les auguro el mayor de los éxitos, que será en beneficio de los chihuahuenses. Me permito tomarle protesta a las y los secretarios del gobierno del estado, teniendo como testigos a los diputados del Congreso. Pero antes, como lo dije ayer, quiero aprovechar para hacer el anuncio de 2 funcionarios más, 2 funcionarios que tendrán un papel fundamental en el trabajo del nuevo gobierno en esta frontera. Y en una atención muy sentida para las madres y padres de familia, un proyecto que nos llena de emoción y que es muy necesario para evitar ese dolor evitable entre las madres de familia, está la licenciada Clara Torres Armendáriz. Clara, que por su profundo conocimiento del tema, será nuestra coordinadora estatal de estancias infantiles. Gracias, Clara, por este gran proyecto y por la seguridad de nuestras mujeres. Y por supuesto, quiero anunciar el nombramiento del doctor Oscar Fidencio Ibáñez Hernández, que estará al frente de la representación del gobierno estatal en la zona norte, es decir, en Ciudad Juárez. Nadie mejor que un juarense con un profundo reconocimiento y conocimiento de su ciudad para desempeñar este cargo con cercanía y profundo humanismo. Gracias a la licenciada Torres y al doctor Ibáñez. Y ahora sí, le procedemos a la toma de protesta. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente, mirando por el bien
y la prosperidad de la República y del Estado, los cargos que el día de hoy les han sido conferidos? Si así no lo hicieren, que la nación o el Estado se los demande. Muchas felicidades, muchas gracias. Con este nombramiento especial, en esta sesión del Honorable Congreso, con esta toma de protesta a este nuevo equipo de trabajo, a este gabinete estatal, hemos sido testigos de un momento histórico en la historia de Chihuahua, en la historia de México. Por su atención y presencia en esta ceremonia, a todos ustedes, distinguidas autoridades, queridos invitados especiales, damas y caballeros, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Nuestro hogar, Chihuahua. No podemos ignorar la realidad. Tenemos que hablar con la verdad por delante. Así somos en Chihuahua. Por años hemos vivido en una casa abandonada, olvidada. Lo hemos sentido en carne propia. Hoy, los que se van nos dejan prácticamente en quiebra. Pero esta etapa llegó a su fin. Se acabó. Juntos, sí podemos cambiar la historia y estamos dispuestos a hacerlo por nuestros hijos, por nuestras familias y por nuestro futuro. Las nuevas generaciones no tienen por qué seguir esperando tiempos mejores. Juntos los vamos a hacer realidad. Con finanzas sanas y transparentes, juntos sí podemos desde hoy invertir cada peso en prevenir y cuidar la salud de todos. Contar con los medicamentos que tanto necesitamos y tener acceso a los servicios de salud que merecemos. Juntos sí podemos cuidar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de todos. Enfrentar con fuerza la violencia familiar y contra las mujeres. Combatir la impunidad y lograr un estado en paz. Juntos sí podemos generar las condiciones para atraer inversión y hacer que los negocios que hoy tenemos, las pequeñas y grandes empresas, nuestro campo y la industria crezcan. Que generen los empleos y las oportunidades para cumplir los sueños de todos. Juntos sí podemos invertir en obras que realmente necesitamos y que sí nos sirvan. Agua para todos. Agua para nuestro campo, para la industria. Obras que nos lleven por mejores caminos, que nos acerquen y que nos ayuden a estar mejor conectados. Juntos sí podemos, con esperanza, unidad y compromiso, sacar adelante a nuestro estado. Juntos sí podemos darle vuelta a la página de años de abandono y olvido, porque así somos en todo Chihuahua. Nos crecemos ante las dificultades y somos ejemplo de coraje, solidaridad y heroísmo. Trabajando de sol a sol, codo con codo, con amor por nuestra familia y nuestra tierra, juntos sí podemos. Chihuahua, Gobierno del Estado, juntos sí podemos.